Me suena mucho. Sí. Muy bien. Lo que más felicidad me ha aportado el concierto de Madrid quizá haya sido el cariño, los comentarios de la gente, que como viene siendo habitual en toda la gira, pues hemos recibido muchos comentarios muy bonitos. Bueno, mi carrera no hubiese sido la misma sin el cariño que he recopilado durante tanto tiempo gracias al continente latinoamericano, sin ninguna duda. Latinoamérica siempre estará dentro de mi corazón, por siempre. Pues el público de Gandía le voy a dar lo mismo que tratamos de presentar ayer en Madrid y en toda la gira. Sí es cierto que es una gira muy intensa, muy sacrificada, muy exigente por el repertorio y porque no hay paradas ni muchísimo menos para descansar. Pero bueno, así lo hemos diseñado y lo más importante, así lo hemos superado tras cada concierto y eso me llena también de felicidad. ¿Muy bien? Muy bien. Ay. ¡Uy, te siento el corazón! ¡Madre mía! Llevo dos actores aquí haciendo cola. ¡Madre mía! Venga, vamos a echar una foto. Se lo voy a dar, ¿vale? Gracias por tantísimo. Bueno, gracias a vosotras. Sí, sí, que debes estar agotadísimo después de lo de ayer y te lo agradecemos muchísimo. Ayer fue un concierto de los más duros. Porque era muy enérgico y por los nervios y todo. Eres muy grande. Eres demasiado muy grande. Mejor de lo que hay que agradecerte muchísimo todo 75. Lo que haces por todas nosotras. Gracias. Felicidades, gracias, de verdad, por todo, por la nominación al Grammy. Qué fuerte, eso es. Oh. Eso es muy bonito. Porque ese premio, esa nominación, premia el cómo se grabó el disco. ¿Me entiendes? Es el vocal pop álbum contemporáneo. Entonces me da muchísima alegría porque involucra a mucha gente. Ahí me traje a José Miguel Velázquez para calentarla. Pues me acuerdo que hicimos unas canciones tan difíciles para este disco que me acuerdo que llamamos a José Miguel para que estuviera todo perfecto en la grabación, elegimos los mejores micrófonos. Bueno, vosotros visteis todos los vídeos de preparación. Por supuesto. Que cuando te nominan a esa nominación concretamente, te da mucha alegría. Felicidades, tío. Oye, bueno, gracias. ¡Amarilla! Felicidades. Felicidades porque aparte ayer fue un concierto muy difícil. Venga, bueno, pues la verdad que estoy muy orgulloso de vosotros. Vaya trabajazo que hiciste ayer. Igual. Todos un equipazo. Vamos para arriba, ¿vale? Venga. Os quiero mucho. ¡Un, dos, tres, camarón! Es mentir y de nuevo puro negar tu ausencia. Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño en mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que la diosa sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me quita.